En cuanto a Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre.
se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a José Cristo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque he mirado la humillación de su esclavo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa las soberbias de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxile a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Elevamos al Señor esta oración y hacemos las peticiones. Te pedimos por la Iglesia, que es comunidad de los hijos de Dios. Ayúdale a anunciar tu mensaje de amor, de justicia, de paz y alegría. Roguemos al Señor. Por todas las personas que se encuentran sin trabajo, por los que lloran y están tristes, por los que sufren y están enfermos, para que encuentren la ayuda que necesitan. Roguemos al Señor. Por la paz del mundo, para que todos fomentemos una convivencia pacífica y seamos capaces de erradicar cualquier tipo de violencia. Roguemos al Señor. Por nuestro pueblo y nuestra familia, para que entre todos podamos conservar, vivir y transmitir lo que somos y lo que tenemos. Roguemos al Señor. Por todos los que estamos participando en esta celebración en torno a Nuestra Señora de la Rosa, para que vivamos nuestra fe en Jesús como hizo María. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, bondad, la oración que te ha pedido tu pueblo por Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos las ofrendas, podéis sentar. Te ofrecemos, Señor, el rosario con el que meditamos los miembros los misterios de tu vida, para que rezando a María Santísima podamos llegar a ti, porque la familia crezca unida y permanezca unida. Te presentamos, Señor, el pan y el vino. Es el que en cada día nos alimenta. Quiere significar el pan de tu cuerpo, que será para nosotros la fuerza para caminar toda nuestra vida. Thank you.
presente Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Santa María Rosa, siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria y adoran las dominaciones y tiemblan las potestades, los cielos, virtudes y los santos serafines se celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente con la voz. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, en tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan del pueblo, llévala a su perfección por la gracia. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos y siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a Él con la oración, cantando la oración que Él nos enseña.
para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa vida de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con nosotros. Guardamos, hermanos, la paz. Thank you.
esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Os deseo que paséis un buen día y ahora a continuación tendremos la procesión de la Comunión. Podemos ir a paz. Buenos días, gran familia. Un año más estamos aquí reunidos en nuestra gran romería. Nuestra gran romería que consiste, como todo el mundo sabe, que es acompañar a nuestra patrona por las calles de nuestro pueblo y encerrarla. Echando de menos a los que no están con nosotros y pidiendo por los que están, por los que no pueden estar aquí por sus enfermedades o por quienes están cuidando a sus seres queridos. Pero sí espero, en nombre de nuestra asociación, que hoy sea un día de alegría, de unión y de reunión de familia. Pero sí os digo una cosa, viendo desde aquí, esos pequeños vestidos ataviados, esas mujeres, esas muchachas, esos abuelos que apenas sin poder andar ya vienen a acompañarnos, con la misma ilusión que yo. Y nuestra junta, este día, la verdad es que tiene que salir hoy bordado como siempre. Estamos, la junta, súper orgullosos por todo el apoyo y acompañamiento que tenemos de carroza, de caballo, de juventud, de abuelos, y los que, y entre los que, juventud y abuelo que somos nosotros, también habemos por todos. Si alguien no lo sabe, la Virgen hoy, bueno, la Virgen la saca los hombres, luego la recogida la meten las mujeres. Nos gustaría una máxima participación a la hora de la recogida, que también es bonito. Que nos acompañaran, pues, mujeres y hombres. Claro. Este año hemos decidido adornar la carroza, la carrera de la Virgen. Lo que crea este valle, que es trigo, limones, naranja, olivo, granado, estamos adornados en ese tema. Y luego, pues bueno, dar gracias, como no, a nuestro párroco, a nuestro coro, impulsado por María, a las muchachas que ayer hicieron esa tarde de la ofrenda floral, que nos dio aquí un cante bastante, bastante bonito. Este año la carreta, que es una insignia negra, ¿vale? Yo sé que hay unas criaturas que también han fallecido, que nos faltan, pero creo que esta es un poquito más destacable, es María, ¿vale? Y decidimos de ponerla, que va por todo, ¿no? Llevamos la mano en apoyo a los padres de Lucía, ¿vale? Y bueno, vamos de romería, vamos a hacer un camino, vamos a hacer un ratito bueno. ¡Y viva la Virgen del Arroz! Thank you.
está un loco. Cumple con tu amigo de la infancia y ande con... Esta misa da comienzo la romería aquí en Cerralba de la Virgen de la Rosa y también comienzo a su feria. Acompañarnos y hacemos el camino. Yo me voy a ir ya. ¡Viva! Thank you.
sufrido la baila por sevillana, se me olvida que he sufrido. La baila por sevillana, se me olvida que he sufrido. Se me olvida que he sufrido bailar conmigo gitana, que tengo el mundo tuyo mío. Baila conmigo gitana, que tengo el mundo tuyo mío. Bailar con la lucía, con el sol de mediodía, con la luna y con el trigo, que hasta que amanezca el día, gitana, baila conmigo. Venga, vamos a ver. Agu, el estandarte ahora se le da a Miguel y el... Chamez.
guapa va ella. ¿Para qué va allí? ¿Para qué va allí? Félix Lozano, alcalde del municipio, nos va a contar porque, bueno, una romería muy tradicional, ¿verdad? Sí, efectivamente. La verdad que la romería de Cerralba es una de las romerías que en nuestro término municipal pues tiene más afluencia, donde hay un número inmenso de carrozas y donde, bueno, acabamos de tener la misa, la tradicional misa al Virgen de la Roza, y la verdad que muy contento porque el pueblo de Cerralba se vuelca con su patrona, se vuelca con su fiesta, y la verdad que es súper orgulloso de que esta tradiciones no se pierdan, y sobre todo que los mismos cerralbeños y cerralbeñas apuesten por ella y que esto cada día vaya más, y eso es lo más importante. También da comienzo la feria. ¿Cómo se plantea la feria aquí en Cerralba? Sí, pues la feria pues será el próximo fin de semana. La verdad que una feria donde ya hemos sacado, ¿no?, y hemos publicado la programación que vamos a tener. Ayer pudieron recibir todos los libros de la feria de Cerralba, y donde el viernes que viene empezamos con una amplia programación donde vamos a tener prácticamente de todo, para todos los gustos, donde vamos a tener pues esa comida, merienda, cena para nuestros mayores, y donde al final, pues bueno, las noches pues con esos grupos de música en directo que nos amenizarán la noche y que además hará pues que esta feria pues siga siendo una de las mejores ferias de la comarca. Bueno, pues muchas gracias, eso esperamos, y seguimos aquí en la romería haciendo el camino con ellos. Thank you.
haciendo el camino nos encontramos con casas y porches así de bien decorado. Y bueno, contadme, porque sois todas de la misma familia, ¿verdad? ¿Cómo os llamáis? Sí, yo me llamo Teresa, ella Teresa también, Yolanda y Ana. Todas somos hermanas y hemos decidido de decorar un poquito el portón para el paso de la Virgen. Y bueno, ¿cómo se vive aquí en Cerralba esta romería? Contadnos. La romería se vive con mucha alegría, mucha ilusión. Y nada, todos los vecinos hacemos lo que podemos, salimos fuera y a pasar un día en el recinto allá abajo lo mejor posible. Un momento muy especial para estar con la familia y amigos, sí, ¿verdad? Con la familia estamos todos. Este año lo hemos montado el altar porque mi madre ha estado bastante mal de salud este invierno. Por lo tanto, vamos a agradecerle a la Virgen que se haya recuperado. Y nos hemos vestido también de gitana. ¿Es milagrosa esta Virgen para ustedes? Sí, por supuesto. Esta Virgen es una grande aquí en Cerralba. Bueno, pues que siga esa devoción. Muchísimas gracias. Os dejo aquí que esto está precioso para todo el que quiera pasar. Muchas gracias. De nada. De nada. Son otras de las romeras que vienen aquí haciendo este camino. ¿Y qué tal es el primer año? ¿Vení más años? Yo soy de aquí de Cerralba, llevo muchísimos años haciéndola y es la mejor romería de la comarca. Una romería muy tradicional, pero a donde también apuntáis jóvenes, ¿verdad? Claro, yo ya llevo 2 años y yo repito siempre. Se pasa muy bien, ¿no? Luego imagino que cuando se hace el parón también ahí en la fiesta, ¿no? Nos juntamos ya muchos amigos y muy bien. Y encima que un sábado se puede aprovechar toda la tarde y toda la noche. ¿Y estas carrocitas quiénes las forman? ¿Entre amigos, familia, las decoráis? ¿Cómo, contarme cómo es eso? Pues mira, normalmente se hacen entre amigos o los familiares, ponemos un poquillo de dinero para tener un bote y pues vamos, compramos las cosas y pone, cada uno pone algo y pues creamos la carroza para echar un ratito en el camino y tal. Muy bien, pues muchas gracias y que lo paséis muy bien. Gracias. Y a la cabeza de este camino, Emilio pone música junto a su compañero a esta romería que vaya dispuesta a luego a parar y luego regresar otra vez. Y bueno, contadnos, en definitiva, así muy rociero, ¿no? Bueno, la verdad que el tema del tamborí, el tamborí rociero, bueno, aparte de hacer camino del rocío, bueno, hay muchas romerías de la provincia de Málaga que vamos tocando con el santo, la virgen que sea del pueblo de la pedanía. Y bueno, ya es una cosa que cada vez pues se ve un poquito más por la provincia de Málaga, ¿no? Que quizás la flauta del tamborí siempre
se acerca más al tema de Huelva, de Sevilla, de Aljarafe y tal, al Rocío, pero bueno, cada vez pues, un poquito más pues, se va abriendo a otra zona de la provincia y de Andalucía. ¿Es usted de aquí? Somos del Rincón de la Victoria. Y venís en especial a acompañar hoy a la Virgen de las Rosas, ¿no? Venimos el segundo año, si no recuerdo mal, que venimos acompañando a la Virgen de las Rosas. ¿Y qué le parece la romería? ¿Es muy tradicional? Hombre, la romería es una romería que vemos que el pueblo se echa a la calle y que participa todo el mundo. La verdad que es una alegría, ¿no? Que las tradiciones nunca se pierdan, que es lo que debería de mantenerse siempre, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias y seguiremos escuchando su música y el acompañamiento durante este camino. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y aquí juntamos más y más gente para hablar con ellos. Y bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Paco para los amigos. Juan. Y bueno, usted en especial cumple alguna función aquí dentro de la romería, ¿no? Dentro del camino. Claro, colaborador. Un colaborador más. ¿Y qué tiene que ir haciendo? Bueno, pues ayudarle a los compañeros todo lo que les haga falta, que para eso está uno. Para que vaya ¿y usted? En condiciones, hija. Como tiene que ser, aquí todo el mundo volcado con la Virgen. La Virgen. ¿Y usted tiene alguna función o simplemente se viste de acuerdo a la romería? No, hombre, estamos metidos en la hermandad y colaboramos a organizar Tortemilla este. Nada, mucha tradición y muchas ganas. ¿Y cómo sienten ustedes esta tradición? Porque quien nos vean y no sean de aquí dice, bueno, pues a lo mejor es una fiesta, pero no, aquí se siente la Virgen, ¿no? Nuestra Virgen de la Rosa es sacarla un día al pueblo, por estas calles, que eso es. Cada uno tiene su Virgen y nosotros tenemos la Virgen de la Rosa. Y un momento también muy esperado en el año, ¿no? Hombre, es lo principal que tenemos en el pueblo, la Virgen de las Rosas. Y la fiesta, es lo principal de un pueblo. Y más este pueblo, que es una maravilla. Aquí puede venir todo el mundo, que aquí todo el mundo está invitado. Y ya está. Pues ya lo han oído, todo el mundo está invitado. Claro. Así que el año que viene a todos les esperan aquí los cerralbeños. Así que nada, muchísimas gracias y seguimos en este camino. Gracias a ustedes que estáis haciendo una labor muy buena. Gracias. Vale, salud. Y aquí no para de pasar gente y bueno, contadme, ¿soy amiga, familia? Somos familia. Familia, ¿y cómo lo estáis pasando de momento? Ahora mismo genial. Desde chicas estamos en la romería y una tradición como todos los años, nos vestimos, estamos con la familia en la carroza, comiendo, bebiendo, nos vestimos de gitana. Y comentábamos que aunque es una romería muy tradicional, aquí se junta toda la familia, jóvenes, más mayores, y se pasa muy bien, ¿no? Se pasa muy bien, toda la familia. Ahora cuando lleguemos al final hay unos pin, una parada, y cada pues se hace su arroz, se come sus pinchitos, lo que quiera. Hombre, hay un chiringuito que hay que colaborar con el AMPA de los niños del colegio, pero vaya, muy bien, lo pasamos muy bien, un día estupendo. En familia. Cada familia se organiza a sí mismo, su comida, todos, quien viene, los trajes y luego convivencia, ¿no? Luego convivencia, un día de convivencia, luego por la tarde tenemos los juegos tradicionales, del saco, de la manzana, de la cuerda de los sorteros y los casados, de las casadas, muy bien, echaremos un día muy bueno hoy. Después la Virgen a la iglesia, hay que acompañarla. Que las mujeres este año tenemos privilegio de acompañarla y después bajarla y dejarla allí en la iglesia. Cierto es que ha anunciado el párroco que aunque primero lo llevaban, luego lo iban a llevar las mujeres, como debe ser también, mujeres al poder. Y bueno, ¿y estas mujeres bailan o no bailan? Pues claro que bailamos. Y luego allí más en la parada, claro, no me imagino, claro. Hará el camino más, un poco claro. Más tranquilo, pero después música y se baila, ¿no? Claro, es la primera. Muy bien, pues mucha alegría aquí en la romería, muchísimas bien. Gracias, os dejamos que sigáis el camino. Bien, gracias.
Y el becerro me conoce a mí, no se asusta. El hombre que está el becerro ya lo decía. Vale, venga, vale. No te está grabando, ¿no? Juan es el presidente de la Asociación de la Virgen de la Rosa y bueno, porque esta romería va en ella, por ella definitivamente. Y cuéntenos cómo ha sido la organización y cómo se está viviendo en estos momentos. Bueno, la organización viene de años atrás y bueno, lo que hacemos es que hemos aprendido de nuestros mayores y demás y cada vez intentamos pues de ponerle una gotita, un aliciente más, ¿no? Para que haya siempre algo nuevo. La verdad que ha habido un apoyo muy bueno, tenemos un pueblo que nos apoya bastante, nos abriga bastante, de eso pues bueno, tenemos nuestras carrocitas, nuestra juventud muy pequeña, ya vestidas hasta allá, mayores que no pueden andar y demás, nos acompañan, y bueno, pues la verdad que hoy día pues queremos ser un día en familia, que esta romería es muy familiar, a pesar de que invitamos a todo el que quiera venir, pero bueno, aquí estamos, y lo que queremos que salga un día pues bordado, lo más bordado posible. Hablábamos eso durante el camino de que son familia y a pesar de ser una romería muy tradicional, aquí vienen todos los públicos jóvenes y de todo el mundo se lo pasa bien en definitiva. Aquí puede venir quien quiera, está invitado. Intentamos luego allí en el recinto que cada uno tenga su sitio, los caballistas en su sitio, las carrozas en su sitio, las familias que no estén caballos por medio y tal, que haya una tranquilidad y un gusto para que todos podamos disfrutar. También hay que recordar que hemos estado grabando la misa y en esa misa estaba, bueno, abarrotada la iglesia también, que eso es de reconocer que la gente todavía tenga esa devoción por la Virgen, ¿no? Gracias a Dios tenemos un pueblo. Yo me siento orgulloso, aunque no soy alcalde, pero bueno, soy presidente de la asociación, pero me siento muy orgulloso
porque la verdad que nos acompañan bastante a las propuestas nuestras, y bueno, no dejamos tampoco de darle su cosita para que estén a gusto también. Y pues... Bueno, pues muchísimas gracias, y aquí Cerralba apostando por las tradiciones, y seguimos el camino ya hasta el recinto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estamos con Diego Sierra, y bueno, cuéntenos estos animales que son, porque algunos los vemos y decimos, bueyes, ¿qué son? Son bueyes. Y bueno, en definitiva, llevamos dos bueyes aquí llevando, tirando de la Virgen. ¿Usted lleva ya muchos años viviendo esta romería? Yo, ¿para qué le voy a decir? Yo no me acuerdo, pero casi desde que nací, claro. Porque era yo chiquitillo, iba atareado con esta gente. ¿Es usted de aquí de Pizarra, de Cerralba, no? No, lo... ¿No? No, mi yerno es el que vive aquí en Pizarra. Ah. Aquí. Pero bueno, también está bien que gente de fuera venga a esta romería, ¿no? Claro, yo vengo de Torremolinos. Ah, de Torremolinos. Y estos son de Torremolinos. Y son de Torremolinos. ¿Y cómo ve esta romería? ¿La ves bien? Una muy tradicional, pues también. Yo sí la veo bien. Yo lo que me pasa más, que como mi la mujer de mi nieto es de aquí, pues. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que venga el año que viene también. Veremos a ver. Bueno, muchas gracias. Y hasta aquí el seguimiento de este camino de la romería de Cerralba en honor a la Virgen de la Rosa. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo evento.